La tía nos cegó y no sabemos por qué fue. Fue hace mucho tiempo que pasó esto. Vete. Yo solo. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué quieres? Esto es culpa tuya. Todo esto fue tu culpa. Tú eres la responsable. Por tu culpa, ahora tengo que fingir que eres mi prometida. Eres la razón por la que tuve que entrar en esta maldita casa y vivir entre esta gente de nuevo. Por tu culpa, tengo que sufrir por tus errores y tu silencio. ¿Por qué? Quieres parecer inocente, negando tus faltas y así como las del pueblo. No me mires con tanta simpatía. Te odio muchísimo. Te odio y odio esta cara tuya. Debo estar loca. Porque yo sentía compasión por un niño abandonado por su madre. Pero no. Ese niño ya no existe. Ahora es un monstruo. Gas. Encendedor. Le das vuelta. Y luego... encendido. Reduces el fuego girando a la izquierda. Y al otro lado lo aumentas. Así se apaga. No lo dejes abierto sin encender. Es peligroso. ¿Bien? Yo... ¿Dónde está el mortero en esta cocina? Sígueme. Puedes usar esto. Fíjalo aquí, así. Pones el masala. Y lo tapas. Luego enciéndelo. Así. No abras la tapa cuando esté en marcha. No lo toques si estás mojado. Pero... mis manos no alcanzan. ¿Algo más? ¿Estás harta? Tu sangre debe estar hirviendo de odio.
del odio hacia mí. Tus ojos no muestran el odio que me tienes. Debes servirme y cuidarme, aunque arruine tu vida. Aún así, puedes escapar de todo esto si lo deseas. Piénsalo. Admítelo. Solo admítelo. Que tú y toda la gente de tu pueblo cometieron esos horribles crímenes. Debería escapar, pero no. No haré eso porque pude ver que es tan doloroso para ti como lo es para mí. A mí me duele, pero tú también lo sientes. Pero eso no es tu culpa. Es mi culpa. Es lo que me dijiste ayer. No eres feliz. No querías venir, pero tuviste que hacerlo. Todo por mi culpa. Mira, no sé qué sabes, y tampoco me importa. Pero solo porque los conozcas y hayas hablado ya con ellos, no te atrevas. No creas que me entiendes. Y toda mi inquietud y el fuego que arde dentro, muy dentro de mi pecho. ¿Crees que lo entiendes todo? No te hagas ilusiones. No me importa en lo absoluto lo que sea que tú pienses de mí. Una mujer bonita, como lo eres tú. No importa cuánto lo intentes, es imposible. Tú nunca lograrás entenderme. Es imposible. Los obreros que trabajan para la tía vendrán más tarde. Que ellos no te vean. Ve al cuarto. No debes mostrarte a nadie más. ¿Entendiste? ¿Cuántas veces debo decirte que me mires cuando hables y que me contestes? ¿Cuál era la pregunta? Tranquilo. Yo me iré al cuarto después de limpiar.
¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Te he preguntado. ¿Estás bien? Quiero saber si se portó mal contigo. Y entonces, ¿por qué vagas por la casa? ¿No te dije que no salieras? Los obreros no me vieron. Pero tampoco hace falta que te vean mis parientes. Vete al cuarto de Sune, Hari. Espera. Allá están los obreros. Espera. No dudes. Habla. La historia que contaste sobre mí, sobre Jaipur y el compromiso, ella no la cree. Trata de buscar errores en la historia. Sí, lo sé. Es astuta. Sabe que no me sacará nada. Así que trata de quebrarte. Tú quieres decirle la verdad. No le dije nada. Pero sus preguntas me atrapan. Y no sé qué decir a eso. Puedes decir que cuando nos conocimos, será mejor que lo piense bien. Y otra cosa. Yo me disculpo. Yo llegué a saber todo acerca de tu madre. Y lo usé para tratar de causarte dolor. Lo siento por eso. A pesar de que nos odiamos, a pesar de que dije que estaría en tu contra, seguiré llevando esta lucha dentro de mis límites. Nandini. Es el nombre de tu hermana. ¿Sabes dónde está? Y no te vayas a molestar en negarlo. Sé que tienes una hermana con el nombre de Nandini. Y sé un poco más que eso. Se casó el año pasado. ¿Estás en contacto con ella? ¿Te llamó por teléfono? ¿Te escribió? ¿Recordarás cuando fuimos a tu pueblo? ¿Qué les dije a todos? Que nadie sabe el destino de las chicas que se casan y cruzan la frontera. El matrimonio es falso. Y la relación también lo es. Pero sabemos su destino. Esas chicas son obligadas a prostituirse. ¡Alto! Recordarás cuando fuimos a tu pueblo, ¿qué les dije a todos?
Que nadie sabe el destino de las chicas que se casan y cruzan la frontera. El matrimonio es falso. Y la relación también lo es. Pero sabemos su destino. Esas chicas son obligadas a prostituirse. ¡Alto! No digas más. No le pasó nada a mi hermana. Está bien. Feliz. ¿Cómo puedes estar segura? ¿Quién sabe qué le pasó? ¡Alto! ¡Cállate ya! Eres un monstruo. Vine hasta aquí a disculparme porque intentaba lastimarte y tú te comportas de este modo. Con información falsa. ¿Cómo puedes decir algo lascivo sobre mi hermana? Retiro mis disculpas. No me arrepiento de haber herido tus sentimientos. Seguro no te hirieron. Porque eres de piedra. No eres capaz de entender los sentimientos, el amor. Tal vez es por eso que estás tan solo. No te dije que te quedaras en este cuarto hasta que se vayan los obreros. Un diorama de amor en el que alguien nacido de otra persona recibe amor, mucho amor. Eligió a personas especiales. Al igual que él eligió a mi tía, que me crió y me dio refugio. Y mucho amor. Parvati, es mejor que no te metas en esto. Yo aún no he terminado. El señor Krishna eligió a Yashoda por esa razón. Si él pudo nacer de otra persona y ser criado por cualquiera, ¿por qué? ¿Por qué ella no puede...? ¡Él era Dios! ¡Y yo hablo de seres humanos! Ella tomó la decisión de adoptar a Dios, pero no sé qué clase de porquería adoptará ella. ¿Sucio? ¿Cómo puedes llamar sucio a un niño? Dios reside en los niños. Si insultas a un niño, es un insulto a Dios. Llegaste hace unos días y ya te atreves a gritarme.